Eso es la final. La segunda pelea profesional de la noche. Por el arcabono. Categoría 71 kilos. ¿En esa categoría? Se nos viene crédito local. ¡Dio la mano! Y solo una pelea profesional, campeón nacional UTC. Damas y caballeros, en este ring, Maximiliano, el príncipe Retapal. Ya tiene ya. Anda más humilde ya, Maxi. Debutó con una derrota. Más low-key. Lo que le va a servir a estar con mucha ganas de pelear y de ganar como buen guerrero. Eso le, pero de los mejores. Con su derrota le metió quinta. Y creo que lo vamos a ver muy fuerte hoy día. No sabían, habían estado cerca siempre de toparse, pero no lo habían logrado. Y empezó muy fuerte. Y a Maxi, dale nomás, tranquilo. Vamos a ver al príncipe qué es lo que. Se puede hacer, se le vio muy bien, a pesar de su derrota en la pelea anterior, se le vio muy bien. Sí, son muy chicos. Ah, marcado el Maxito. Se duele ordenadito, cerradito. Con ay, muy bien. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? La primera tenía que tirar. Muy fuerte, sí. Sorprendiendo. Para Maxi, vamos, déjalo que se canse. Está tranquilito, esperando. Vale, dale, dale. Esa la cargó, ¿eh? La cargó con fuerza esa. Fuerte. Sí. No, no. Ordenadito. Sí. Tranquilito, se lo vio al príncipe. Sí, no, sí, tranquilo, claro, príncipe. Como tortuga. Mente fría, no, eso le dijimos. Qué puntería. Sí. Sintió un poquito la pierna atrasada, ¿eh? Un lindo look que entró ahí. Sí, sí, bonito. Y también bonito, bonito. Eso, eso. Sale al lado, ordenadito. No está... Me gusta el príncipe como lo hace. Uy. No, al parecer no fue por el golpe. No sé si ahora eso. Le metió una rodilla en tijera. Pero al parecer fue más el empujón que el golpe. Sí, se le ve bien. Se le ve bien por lo menos. Ahora, el conteo a Lester le quita el round 18 automáticamente. Inmediatamente, claro. Tiene que hacer mucho esfuerzo para igualar esa caída. Exacto. El conteo a un profesional automáticamente te quita el round. No así en la materia semifinal, que el conteo es de protección y no influye en el puntaje de los jueces. Le bajó un poco la velocidad esa cuenta a... Sí. Una rodilla en la cara entró muy, muy fuerte ahí. Y la sintió Lester, bajó el cambio, se cerró, se queda. Matías se va encima. Pero responde Lester. Es profesor de educación física y trabaja en el Departamento de Deporte de la Municipalidad de Chillán. Buenísimo. Así es que desde su posición también como deportista y como profesional de la educación, está tratando igual siempre de apoyar a su club, a Bulls Kickboxing. Club que ha luchado con la pandemia firmemente. Sí, el gancho ligado lo ha hecho. Doble gancho ligado y... Se va a seguir, se paró, va 9 en la vuelta, sigue. Sí, sigue. Se va encima con todo Retamal a terminar la misión. Se defiende Lester muy bien. Eso es. Si no, se queda corazón de Lester. Sí, sí. No se quiere entregar tan fácil. Pero se pareciera que Maxi lo tiene medio ya. Sí. Esa rodilla le queda muy fácil a Max. Son muy peligrosas para ser más bajo. Son muy peligrosas para Lester. Exactamente. Lindo gancho. Terminó el round, Lester. Sí, terminó el round.